Fiesta de las primicias. El tema principal de esta fiesta es la resurrección y salvación. Es la tercera fiesta de primavera. Varios hechos importantes fueron en esta fecha. El arca de Noé reposó sobre el monte Ararat. Israel cruzó el Mar Rojo. Israel come los primeros frutos de la tierra prometida. Amán, en el libro de Esther, fue derrotado. Fue la resurrección de Yeshua. Yeshua cumplió la fiesta de las primicias al ofrecerse a sí mismo como primicia a todas las generaciones futuras. Yeshua es la primicia de la cosecha de la cebada. Yeshua es el primogénito de Miriam. Es el primogénito de Dios Padre. Es el primogénito de toda la creación. Es el primogénito de entre los muertos. Es el primogénito de muchos hermanos. Es el primogénito de los resucitados. Es el primogénito de la creación de Dios. Esta festividad es profecía de la resurrección de Yeshua. Yeshua fue crucificado en el día de Pesaj 14 de Nisán y resucitó 3 días y 3 noches después. En la Biblia se usa gavilla para tipificar a un grupo de personas. ¿Recuerdan el sueño de José? Yeshua regresará en su segunda venida como rey de toda la tierra y traerá consigo a las gavillas, es decir, a quienes creen que Yeshua es el Mesías. Nuestro Mesías es la gavilla de los primeros frutos. Pero ahora, Yeshua ha sido resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. Primera de Corintios 15:20. Siempre recuerda darle tus primicias a Dios, los primeros frutos de todo lo que haces. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho. No olviden suscribirse y darnos un like. ¡Nos vemos!